Liberan orden de aprehensión contra Mauricio Robinson Burs Gándara, hijo del conocido narcoempresario Rodrigo Burs Castelo, por homicidio doloso en grado de tentativa, pandillerismo y lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida, provocadas a Adolfo García Córdoba. El agresor, Mauricio Burs Gándara, está siendo buscado por las autoridades, pues se presume que ya ha abandonado el país, ayudado por su tío Eduardo Burs Castelo, exgobernador de Sonora, y así evitar su captura. Los hechos ocurrieron en un conocido antro de la ciudad de Hermosillo. Cuando salían de dicho lugar, Burs Gándara arremetió con lujo de violencia a Adolfo García, dejándolo inconsciente. El historial violento y delictivo de Mauricio Burs Gándara es bien conocido en Cajeme y en Sonora. En incontables ocasiones ha sido detenido por las autoridades, pero igual ha sido liberado y quedado en impunidad sus delitos, respaldado por su padre, el narcoempresario Rodrigo Burs Castelo, quien consiente y solapa todos los desmanes de este sujeto. La familia de Adolfo García Córdoba exige justicia y Burs Gándara está huyendo. Es un prófugo de la justicia.